Amigos, mi nombre es Lorena Espinosa, soy la dueña de Lorena Espinosa Design y pues hoy había hecho un video más temprano que estaba por prepararme para hacer mi proyecto de la universidad. También iba a tener unos nuevos diseños de aretes que preparé hoy. Pues sí. Para relajarme para mi clase, lo que me he acostumbrado a hacer es a diseñar joyería en medio de mis clases, cuando me tomo un break, en mis vacaciones, cuando un proyecto está medio difícil, cuando tengo que aclarar mi mente para hacer el proyecto o para estar en la clase, cuando me siento cansada, también diseño y se me quita, o sea, como que es algo relajante y pues me siento bien. Entonces, pues hoy como hasta me sorprendí, porque casi termino tres colecciones diferentes de aretes. Hice uno más, un diseño más diferente que lo que tenía del diseño de ayer. El diseño de ayer era como unos aretes así. El diseño que saqué hoy es un diseño así. Tiene florita con macramé. Pero es un estilo un poquito más diferente, es como de un corazón. Entonces este fue un estilo nuevo. Tengo también... hice tres colecciones, casi las termino, me faltan como cinco aretes para terminar tres colecciones. Este viene siendo otro tipo de aretes, este es de turquesa, se los voy a acercar un poco más. Estos van a estar con la foto ya más en cerca y todo, en la página lorenaespinosadesign.com. En Facebook tenemos Lorena Espinosa Design, la página de la compañía. Y pues en mi lista de tiendas estamos poniendo los productos de poco a poco. Así que si no los encuentran ahí, básicamente en el de Facebook es donde están más actualizados. Porque las otras partes, las otras tiendas, a veces no tengo tiempo de poner los productos en todos lados. Si ven, mi lista está bastante grande. Y eso lo hago cuando tengo vacaciones, empiezo a poner en todos lados. Pero si quieren ver los productos nuevos y las especiales más recientes, donde están los de 10x10 en viernes, o sea, 10 productos por $10, esos los pueden encontrar en Facebook, en Lorena Espinosa Design, en mi página de Facebook. Ahí los pueden encontrar. Pues bueno, tenemos estos dos estilos. O sea, esta es una colección. Vienen como 12 pares de aretes o 13 pares de aretes de 13 piedras diferentes. ¿Ok? Y... estos vienen siendo otra colección diferente porque el estilo es un poco más diferente, no es igual. Son diferentes, se los voy a mostrar. Son diferentes, no son igual. Uno tiene más piedras que el otro, ¿ok? Y otra cosa, tengo la tercera porque son tres estilos diferentes. Este es el tercer estilo. Este sí está más grande, ¿ok? Este está súper bonito, se ve súper bonito. Tengo un ganchito donde puedo enseñarles. Pues básicamente esos tres estilos los tengo, se los demuestro aquí. Los tengo en florita. Los tres estilos están aquí. Igual, estos son los tres estilos los que están aquí arriba. Así para que los vean bien. Y pues básicamente, ahí están. Okay.
Básicamente, pues tengo de florita, tengo de la rodita, tengo de cuarzo rosa, tengo de carnelia, de obsidiana, turmalina, citrina, aventurina, amatista y ojo de tigre. Y de los que voy a terminar de hacer son de estas piedras. Aquí las tengo en un hilo, bueno, en un alambre, porque las voy a empezar a poner en los aretes. Entonces tengo un alambre donde las pongo primero. Y estas son las que vamos a tener en esos tres estilos. Aquí son las que faltan. Pues van a ser terminar, aquí están, terminar las de turmalina, es este color, terminarlas, faltan unas, terminar unas que faltaron de aventurina, terminar unas que faltaron de amatista, terminar a hacer todo el set de amatista verde. Hacer todo el set de tres a pares de aretes de diferentes estilos de granate, este está aquí, y terminar las que faltan dos pares, creo, de ojo de tigre. Pues aquí están. Básicamente, pues eso es lo que me queda de hacer cuando termine mi proyecto. Ya tengo listo el alambre, ya tengo listo las piedras, ya están puestas, que es lo que más se tarda uno en estar poniendo las piedras. Y pues básicamente voy a hacer estos tres estilos. Estos son los tres estilos, los que les enseñé. Y pues eso va a suceder ya que termine mi proyecto de la universidad. Pero ya alcancé a terminar bastantes aretes. Tengo otros proyectos que hacer, pero como, o sea, tengo toda esta mercancía, la voy a tener que estar poniendo en las colecciones, en video, presentarlas. Y también voy a tener que hacer pues los anuncios de cada par de arete y todo esto. Cada par de arete va a tener como diferentes piedras. También voy a hacer uno de piedras mixtas. Ese no lo había hecho, pero lo tengo que hacer. Pues ahorita me estoy preparando. Voy a cenar primero y luego ya voy a empezar mi proyecto y hasta que acabe. Voy a hacerlo de una forma que termine más o menos temprano. Y para terminar estas piezas de joyería y tener esto listo. Y ya mañana tengo tiempo. Mañana tengo casi la mitad del día para hacer algunos de los videos y presentar las nuevas colecciones. ¿Por qué tantas colecciones? Faltan más, tengo muchísimas más que hacer. Tengo de cadenas, tengo de anillos, tengo de otras cosas, pero por lo pronto estoy haciendo las cosas nuevas que van saliendo, las estoy haciendo y ya se va a poner todo en venta. Las ventas en sí, tengo que ver cuándo es el día que está mejor para hacer las ventas, a tomar bien las fotos, acomodar todo. Tengo que ponerlas en todas las tiendas que tengo, cosa que no he hecho hasta ahorita, porque ha habido mucho trabajo y esta próxima semana tengo dos contratos que son de tecnología y de ciberseguridad. En uno es una investigación
de, por ejemplo, comparar un producto de seguridad contra otro producto de seguridad y hacer un reporte. Ese es un contrato. Otro contrato de cómo hacer un plan para implementarlo en una compañía, o sea, qué es lo que necesitan hacer para cumplir con los requisitos del gobierno, todo eso, yo tengo que hacerles el plan, cómo se van a hacer las guías para estudiar, para entrenar los empleados, todo eso lo voy a hacer yo, como de mi trabajo más bien es como decirles qué es la ley y qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo para cumplir. Entonces, pero todo eso bajo las guías de lo que tiene la ley de Estados Unidos, todo esto. Entonces, pues ese es el proyecto, es un contrato pagado porque a mí me pagan por cada contrato que hago. So, básicamente entreno y practico lo que estoy aprendiendo en la universidad, lo que acabé de mis títulos. La joyería también es parte de mi trabajo. O sea, trabajo muchas horas, pero es mi trabajo. O es tecnología o es joyería, pero los dos son el mismo trabajo. Entonces, y los dos los uso en mis clases de universidad. Por ejemplo, ahorita el proyecto que voy a hacer es relacionado sobre un edificio para una joyería y la seguridad para ese edificio. Básicamente, qué tipo de seguridad sería y todo esto. Entonces, pues básicamente esos son los planes de ahorita, cenar y empezar el proyecto. Bueno, amigos, los invito a seguir conmigo, acompañarme en mi camino al doctorado. Este es un video para, pues, compartir con ustedes sobre mis experiencias, mi trabajo, lo que se hace en mi compañía, lo que hago yo. Cuánto trabajo, cuánto estudio y si no trabajo, si no estudio. Y pues compartir, porque hay personas que no me han visto por mucho tiempo, no saben lo que hago. Y también para esas personas que hablan y no me conocen, para que conozcan y sepan bien lo que hago y lo que no hago, porque en realidad, o sea, a mí me gusta tener mi vida así, abierta, yo no tengo nada que esconder. Y pues, o sea, pues básicamente esto es lo que hago en toda mi vida, o sea, estudiar y trabajar. ¿Qué más hago? Estudiar y trabajar. Eso es lo que siempre he hecho, es lo que siempre hago. Pero pues ahora, para mis amistades, para mis admiradores, también es un momento donde me pueden ver, podemos, pues yo les puedo decir qué está pasando. Y les puedo decir más o menos de qué se tratan mis proyectos, cómo va creciendo mi compañía, porque, o sea, la tenía desde el 2011 oficialmente con licencia, con documentos y todo esto ya registrada desde el 2014. La empecé ya con documentos y todo. Y porque antes no me interesaba tanto, era, oh, pues lo puse en un proyecto y pues así como ficticio, como así como, oh, en una idea loca, a lo mejor algún día sí, pero nomás porque tengo que cumplir con la clase de inventar algo. Ese era como yo sentía al principio del 2011, bueno, desde antes no la usaba, pero en el 2011 fue cuando empecé un título que era de análisis de sistemas en tecnología. Y ahí pedían este requisito de tener una compañía y de ahí sacar los requisitos y todo esto. Entonces ahí mismo fue cuando yo dijeron, ay, pues puedes inventar una compañía. Pues inventé la de joyería. Era algo que yo hacía en mi tiempo libre, pero solamente unos cuantos brazaletes, unos cuantos aretes, así, amuletos. Pero no era una cosa que yo hacía todo el tiempo, sino solamente de cierto tiempo así. Y con el tiempo ya pasando ese título, llegué al otro título, me tardé 3 años, básicamente lo que terminé ese título y ya le empecé a poner más atención.
sí saqué la licencia, pero no vendía. ¿Por qué? Porque mis clases estaban muy pesadas y casi no me alcanzaba el tiempo, estaba muy cansada con lo de la escuela, que solo en las vacaciones vendía o hacía los productos y entre clase no lo hacía. Por ejemplo, en mis breaks o lo que sea, diseñaba y guardaba todo y hasta que tenía vacaciones, esas 3 semanas a darle duro a vender. Y vendía bastante, en 3 semanas vendía bastante. Pero llegó el momento que ya después, por ejemplo, el año pasado, no, desde el año antepasado, ya empecé a ver las cosas más serias. Dije, no, voy a poner ya una tienda, voy a ponerlo ahí 24 horas, se van a estar vendiendo los productos. No voy a tener que estar yo ahí, porque la mentalidad que tenía yo era que pues voy a abrir y cerrar una tienda y no tengo tiempo. Y si no vendo nada yo ahí todo el día. Esa era mi mentalidad de rentar un local, ir a abrir y cerrar, ¿no? O estar ahí esperando a los clientes o lo que sea. Y dije, eso no va a funcionar para mí. Yo tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas. Y ya después lo vi más bien, dije, no, en la internet, lo voy a poner en la internet. Ahí mis clientes pueden ver los aretes 20.000 horas. Y nadie que los moleste de que están viendo los aretes, que si los compran o no los compran, que si combinan o no combinan. Y nadie los molesta que si van a comprar o no. O sea, que se tomen su tiempo, que vean bien los estilos, que hagan preguntas, me pueden mandar un mensaje, lo que sea. Y a mí, pues yo me puedo, por ejemplo, en la noche me puedo ir a dormir y en la mañana ya tengo ventas. Cuando despierto, muchas veces ya tengo ventas grandes o ofertas, porque también estoy en otros centros comerciales y ahí hay unos centros comerciales donde las personas pueden hacer oferta, o sea, yo pongo un precio y ellos me ofrecen tal precio. Entonces, por esa razón dije, no, mejor me conviene más ponerlo en la internet y dejar que se vendan solos y solamente, pues, o sea, yo los estoy demostrando en los videos y todo eso para ponerle más personalización, que la gente conozca quién diseña los productos, de dónde vienen, lo que sea. Y pues, o sea, también ese lugar donde vendo es un centro comercial, la mayoría de los vendedores de ahí son estudiantes, casi la mayoría están en la universidad estudiando alguna cosa. Entonces, pues yo lo veo como una forma de comunicarme con mis clientes en hacer estos videos. Ahora sí, como he tenido más tiempo para comunicarme y lo pongo así abierto en YouTube, porque también estoy empezando tutoriales de cómo hacer cierta joyería, cómo hacer las ventas de internet y todo esto. Bueno, amigos, me tengo que despedir por este momento. Nos vemos en el próximo video. Les agradezco su tiempo en estar viendo mi canal. Suscríbanse, denle un like, por favor. Y pues los veo mañana en el próximo video. Les enseñaré las colecciones de aretes. Son 3 diferentes colecciones. Y también pues le daré como dicen, les daré el update de qué es lo que estoy haciendo por el día de mañana, cómo va a estar. Y pues voy a tratar de hacer un video diario, si puedo más, más, y si no puedo, cada otro día. Pues acompáñenme en mi camino hacia mi título de doctorado en ciencia computacional, ciberseguridad y información assurance. Todavía no he investigado qué quiere decir assurance. Voy a buscarlo. Hay unas palabras que no sé en español y las busco ya que me las traduzca el traductor, pero esa palabra no he tenido tiempo de buscarla. La voy a buscar. Ya es una cosa que tengo anotada, que tengo que ver cómo se dice esa palabra. Bueno, amigos, los veo y muchas gracias por ver mi canal. Pues
Les doy su update mañana. Gracias.